muchas ganas de hablar, así que no voy a perder tiempo. Si me permitís, lo voy a presentar. Tengo que decir que hice lo que hace la producción de programa, la señora Rocío Duarte. La señora Navarro Oliva nos da la mano de cada tarde, pero no puedo dejar de presentarlo a él porque se la debo de ayer. Y como corresponde a caballero, lo primero que hago es pedir perdón. Raúl, buenas tardes y perdón. ¿Cómo andas, Raúl? Dime, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. No, no hay que disculparse, así es. Son los medios van y vienen, las entrevistas se demoran, los temas surgen en el momento, bueno, es así. Ayer nos salió una bomba con Talbón, que por otra parte tiene más de 15.000 vistas en internet, lo cual agradecemos. Fue una bomba esa entrevista y un montón de cosas, como generalmente las hacemos con vos también, ¿no? Pero son esas notas que uno no puede cortar. Te pido disculpas públicamente. No, por supuesto. No, bueno, ¿y cómo anda todo? ¿Está más tranquilo? Bueno, arranquemos por la base, Raúl. Contame, ¿qué harías vos si fueras hoy el vocero de Mauricio Macri y te dijeran que tu secretario acaba de demostrarse en la justicia que se comunicaba con una empresa de las más importantes del país en nombre tuyo para que le otorgaran un crédito? No, el nombre mío no, el nombre de Macri. Bueno, pero vos sos el vocero. Yo soy el vocero, no soy Macri. Tenés razón, soy vocero, tenés razón, nombre de tu representado. Bueno, eso está en manos de la justicia, vamos a ver. Seguramente las cosas se aclararán a su debido momento, es lo que diría yo. ¿Y la verdad cuál es? Y la verdad es que ya que está en manos de la justicia, la verdad es que esa es la verdad es que está en manos de la justicia. Por otro lado, los medios dan a conocer situaciones muy comprometidas para la persona, digamos, como cosas de su teléfono. Ahora, yo te digo seriamente, Jorge, yo no creo, primero, yo creo que no hay que usar material de los servicios de inteligencia en los medios. No hay que prestarse a eso. Yo te digo, vos me mandás a mí, mirá, tomá, esto es un WhatsApp, es la copia de una pantalla de una WhatsApp del secretario de Macri. Yo te digo, ¿cómo la obtuviste? Me decís, no, no te puedo contar porque las fuentes no se pueden develar. Sospecho que vino a través de un servicio de inteligencia y no la muestro. Puedo relatar que me trajeron eso y no la mostré. Yo no estoy de acuerdo en la utilización de los servicios de inteligencia para las causas judiciales y para la politización de la justicia. Yo creo que las cosas se tienen que resolver en la justicia y las otras cosas, las que son políticas, se tienen que resolver en la discusión pública. Pero esa posición la tengo frente a todo, frente al tema de los cuadernos y la obra pública. Tengo esa posición. Yo creo que la gente se informa, en base a eso toma sus decisiones, pero que la gente no es la justicia. No, no, no se puede, digamos, juzgar en base a la tapa de los diarios. Creo que la justicia tiene que ser un poder independiente, que actúe dentro de la ley y que esa es la manera de resolver los conflictos y los problemas. Es la manera que eligió un sistema democrático republicano como el nuestro. Puede haber otro sistema, pero bueno, ese es el que tenemos nosotros. Si el gobierno cree que la justicia puede ser mejor, ¿cómo? Yo te voy a correr la mirada ahí. Puede ser que no te guste, hasta podría estar de acuerdo con tu planteo, pero no significa que no pase. Y pasando, uno tiene que evaluarlo en términos políticos. Y la evaluación en términos políticos que yo te tengo que hacer desde este lado, vos me la contestarás si querés, si no, no, es cómo todo esto que sale a la calle afecta o no a un Mauricio Macri que, según vos, ya no tenía chance de electoral, me lo contaste varias veces. No, olvídate, Mauricio Macri no existe, no. Olvídate de Mauricio Macri, no es...
no es la posibilidad que enfrenta el actual oficialismo. Olvídate, aparte, no es discutible cómo fue el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri, a los fines de los intereses de la República y de sus ciudadanos, fue un gobierno deplorable. Y así fue castigado en la urna, donde en la general, o sea, la primera vuelta, pierde 48 a 41. Punto. Vos fijate que Alberto Fernández sacó en primera vuelta casi el mismo porcentaje de votos que Daniel Scioli sacó en el balotaje. Sí, sí. O sea que el pueblo lo juzgó a Macri. Desde el punto de vista político, eso es lo que importa. Ahora tenemos que mirar para adelante, porque estamos en un quilombo terrible, financiero, económico, de pobreza, de desocupación y de pandemia. Entonces tenemos que salir de esto y tenemos que tratar de construir hacia adelante. Mira, yo para medir el clima mediático los domingos miro las tapas de los diarios. Las tapas de los diarios. Si yo tomo los dos diarios, que uno representando al oficialismo, página 12, y otro representando al sector quizás más virulento de la oposición, Clarín, este domingo Clarín titula: crece la inseguridad en el Gran Buenos Aires, un muerto cada tres días. Página 12 titula: cuando ya me empiece a quedar solo, muerte y duelo en época del COVID-19. Los dos titulares, el del oficialismo y el de la oposición, me meten miedo. Uno con la inseguridad, el otro con la pandemia. El miedo es paralizante, Jorge. No es el momento. Si, que la oposición tome ese camino, allá ellos. Pero el oficialismo no puede tomar ese camino. Tiene que tomar el camino de la epopeya, de la lucha epopeyica para salir, sacar al país adelante, de la necesidad que sea entre todos, del frente de todos ampliado, de sumar a todos los que se quieran sumar a esta gesta que va a ser histórica, porque la Argentina nunca, absolutamente nunca en su historia, estuvo tan mal como hoy. Yo te entiendo, y tiene que dar un mensaje de esperanza, tiene que dar un mensaje de optimismo, tiene que dar un mensaje de pongámonos juntos a trabajar en esto. Yo te entiendo. Eso es lo que yo opino. Pero ahí tenemos que hacer una lectura más profunda, y es, si vos tenés medios hegemónicos que están todo el día diciendo que con la cuarentena no pasa nada, que con el virus no pasa nada, que están hartos, que hay que dejar, que la infectadura, que el gobierno de infectólogos y toda otra caterva de cosas que hemos escuchado en los últimos dos meses, 60 días, así que venimos escuchando eso, de los 100 típicos que llevamos encerrado, y uno en algún momento tiene que salir a decir, no, si vos salís, arriesgás tu vida, porque esto más allá del colapso sanitario, acá se va a morir gente si la gente no toma conciencia. Por ahí no es el mejor camino, pero quizás sea el único que... Tomar conciencia, estoy de acuerdo. Pero que des dato más tremendo que cada 24 horas hay 100 personas muertas. Digamos, ya el frío dato de los contagios y los muertos y la ocupación de las terapias intensivas ya mete miedo eso, no necesitas. Si pero no pones el otro discurso, no vas a movilizar a la sociedad. Si vos no pones el discurso de la epopeya, de la esperanza, del camino hacia adelante, no vas a lograr la movilización social que necesitas para salir de esto. Bueno, acá vamos a otra discusión. Yo no sé si el gobierno argentino tiene la fuerza en los medios para hacerle la pulseada a los grandes multimedios del país. Yo no sé. Yo creo que sí, el Estado siempre es más fuerte. ¿Cómo? No hay nada más el Estado es más fuerte que los medios. Además, los medios los contás,
Mira, yo casi no veo televisión. ¿Sabes por qué no casi no veo televisión en este momento? Me dedico mucho a la lectura, pero casi no veo televisión. Porque agarro, hay tres canales que lo único que está todo el día es que Cristina vaya presa. Y otros tres canales que está todo el día que Macri vaya preso. ¿Y esa es la Argentina? Yo pregunto, ¿es esa la Argentina? ¿Es esa la preocupación de la gente? ¿Es esa la preocupación del tipo que no tiene trabajo, o que tiene un plan social y no le alcanza, o que tiene miedo que le roben, o que tiene miedo de contagiarse y no tener a dónde ir? Digamos, las preocupaciones de la gente pasan por otra parte, y alguien las tiene que encarar, porque todas las revoluciones se hacen con la gente de tu lado. Perfecto. Y lo que necesita la Argentina para salir adelante es una revolución. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero mientras se discute de un lado la cuestión de cómo ganar más plata en un momento crítico del mundo, porque hay mucho del sistema financiero que está buscando la especulación directa, desde el otro tenemos que tratar de que no se nos muera gente, porque el verdadero problema es... Sí, tenés que tratar, tenés que arreglar el tema de la deuda externa, tenés que crear empleo, tenés que empezar a juntar dólares, porque arreglar el tema de la deuda externa es tomar un compromiso de pago, que será dentro de dos, dentro de tres, pero vas a tener que pagar. Y para eso, para generar dólares, como nosotros no imprimimos dólares, vamos a tener que exportar. Y vamos a tener que exportar mucho más que lo que importamos. Bueno, tratar de exportar más valor agregado que el que exportamos ahora. No la soja, sino los derivados de la soja, convertidos en alimentos, convertidos en biocombustible. Ese es el gran trabajo de la Argentina. Vos ya diste un dato fundamental en lo del gato, que yo también lo tengo, por eso lo quiero compartir. Se viene una plataforma de medidas para el sector agroindustrial. Así es. En los próximos días. Yo te digo, hay tres, digamos, yo creo que la Argentina tiene tres ministros que ponen el cuerpo y dan la cara. Podemos coincidir o no. Primero, Jorge, yo te quiero aclarar que la conversación política no requiere de ponerse de acuerdo, requiere de honestidad intelectual y escuchar al otro. No hace falta que nosotros estemos de acuerdo. Tenemos que decir lo que realmente pensamos y tenemos que escucharlo al otro, porque si no lo escuchamos, no hay conversación. Yo creo en el poder de la conversación. Yo creo que si se conversara políticamente, si hubiera debate político de ideas, el pueblo sería más consciente de lo que tiene que hacer. Y yo creo que hay un ocultamiento del debate y una falta de debate de ideas, y esa es una forma de sometimiento que tienen los sectores poderosos frente a los más desprotegidos. Punto. Paso al otro tema. Sí. Creo que Argentina tiene tres ministros que a mí me gustan, que ponen el cuerpo y dan la cara. Dos nacionales, que son Daniel Arroyo y Luis Basterra. Yo creo que el trabajo de Basterra no está suficientemente valorado. Ha hecho un trabajo impresionante con el sector agropecuario, un sector históricamente muy difícil para el peronismo. Sí, claramente. El de Daniel Arroyo, con Potenciar Trabajo, en medio de la pandemia generó un plan que va a generar de aquí a fin de año 300.000 empleos. Y el tercero es Bernie, el otro tipo que a mí me gusta. Yo elijo, me gusta Bernie. Me gusta que un tipo que cuando hay un quilombo en la calle va y da la cara, pone el cuerpo.
Bueno, Bernie está entrenado para eso, de hecho, y lo hace muy bien. A mí me gusta romper más, pero bueno, te voy a dejar porque te hago yo la nota, no te voy a agregar gente. Pero no, bueno, indudablemente, por supuesto, hay gente que sabemos menos lo que hace. Da la impresión de que Guzmán está haciendo un muy buen trabajo. Pero lo vamos a saber el día que se arregle la deuda, porque como es una negociación, toda negociación tiene, digamos, el hecho de que no podéis hablar públicamente lo que está negociando. Por eso me causó mucha extrañeza cuando todos los diarios publicaron una carta del club de fondos de bonistas donde aprietan a Guzmán para sacarle 3.000 millones más en la negociación. Y los diarios la publican alegremente, la carta. ¿Por qué no le hacen pagar una solicitada si quieren dar a conocer eso? Argentina, si quiere dar a conocer su posición en Estados Unidos, tiene que publicar solicitadas en el New York Times o en el Washington Post. Nadie te regala nada. No le hacen pagar porque son parte del grupo de accionistas de su medio. Sí, seguramente. Aparte hay otra cosa. ¿Sabes qué pasa? En Estados Unidos, el pueblo americano, la negociación de la deuda argentina no le importa porque ellos no van a recibir ese dinero. En cambio, en Argentina, la negociación de la deuda al pueblo argentino sí le tiene que importar porque son ellos los que van a pagar esa deuda. Pero a ver, ahí vamos a hablar del negocio de los medios y de quiénes controlan hoy los medios privados en Argentina. Los medios privados hoy están financiados y son los dueños de los medios privados en gran parte detrás de grandes holdings y de enormes corporaciones, capitales internacionales. ¿Vos eso lo sabés? Sí, señor. Hay una parte de los medios que están en ese juego, hay otra parte que no está, no es el 100% de los medios. A ver, ¿Clarín tiene un porcentaje de inversores internacionales? Clarín y La Nación son... Primero, Clarín es una empresa de... Es un grupo empresario dedicado a las comunicaciones. Sí. Es básicamente, es un grupo económico, Clarín. No es un diario. Fue un diario hace 50 años. Es más, Clarín salió el número uno 3 días después de mi nacimiento. 28 de agosto de 1945. Bueno, noble saca el número uno de Clarín. La época no condiciona el perfil de las personas ni de las cosas, ¿no? Nací 3 días después y son muy distintos a Clarín, de hecho. No, bueno, pero Clarín, vos sabés que fue un diario... mientras La Nación representaba el campo, Clarín representaba la industria. Fue un diario desarrollista con mucha influencia de Frigerio y Frondizi en la línea editorial del diario, hasta que fueron desplazados. Frigerio fue desplazado por el grupo de Manieto y ahí sí hubo un cambio radical en la línea del diario y se dedicó al mundo de los negocios, fundamentalmente en el área de comunicaciones. Clarín es así. La Nación, el público de La Nación, siempre La Nación representó los intereses del campo. Digamos, el público de La Nación está muy ligado al campo, forma parte más de lo que era la oligarquía argentina, digamos. Es un público un poco diferente al de Clarín, pero ninguno de los dos, digamos, tiene intereses en el desarrollo de los sectores nacionales y populares. Eso es clarísimo. Eso está claro. Digamos. Eso está claro. Ahora bien, yo hay cosas que leo de Clarín y hay cosas que leo de La Nación porque me interesa saber qué dicen, qué piensan. Ahí así caigo en otro tema de este gobierno. Es impresionante la cantidad de off the record que dan. ¿Off the record, dijiste, o on the record? Off the record. Off the record. Sí. No hay columnista de Clarín o de La Nación que no tenga un off the record de alguien del gobierno. Es cierto. Y a veces, eso te das cuenta con el entrenamiento periodístico, te das cuenta al leer un artículo, digamos. Es cierto, viene de algún dato. Todo lo que ellos operan viene de algún dato
que de algún lado sale, o sea, no todo sí, que de algún lado salió, y eso es porque el gobierno no está homogéneo, digamos, hay, se manejan cosas internas que no deberían ocurrir en este momento. Bueno, pero eso es histórico y sabíamos en la conformación del Frente de Todos que esto iba a pasar. O sea, se sabía el perfil de cada uno de los que viene. El perfil periodístico de Massa, la gente a la que le contesta Massa o la gente a la que le contesta Alberto, seguramente no sea la gente a la que le contesta Cristina, digamos. Es una clara seguramente no es así. Pero yo creo... Mira, yo ayer planteé dos cosas. Primero, que bueno... que el peronismo se tiene que acostumbrar a un tipo de liderazgo de su presidente en este momento, que es un liderazgo no autoritario, digamos. Sí, claro. El peronismo históricamente ha tenido liderazgos autoritarios, es como mejor funciona, digamos. Uh-huh. Cuando hablan de un doble comando, no hay un doble comando, lo que hay es una manera de conducir por parte del presidente que es construcción de consenso, diálogo, inclusión, contención, es diferente al modo, es más parecido a la socialdemocracia alfonsinista que al peronismo histórico, digamos. Yo ayer le gritaba a la pantalla a Raúl cuando miraba con el gato, porque decía, con esa construcción de poder, las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos te terminan presionando. Pasó con Vicentín, va a pasar en algún momento con los grandes medios. Alberto, al no plantarse de determinada manera, va a sufrir condicionamientos muy difíciles. Y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero va a pasar. Y vamos a tener que ver cómo surfeamos esa ola, porque los grandes entes corporativos no son simples de manejar, ¿eh? Y lo van a entender. No son simples de manejarlo, pero vos siempre... El Estado es muy poderoso, Jorge. Si vos estás dispuesto a usar el poder del Estado, llegado el momento, el Estado es muy fuerte. Sí, pero mirá los precios que pagó Cristina por haber puesto el poder del Estado a funcionar. Lo pagó su familia, su hija, el propio Néstor Kirchner lo pagó con la vida. O sea, tiene un precio muy alto también eso, Sí, sí, lo que pasa es que hay distintas apreciaciones. ¿Vos sabés que yo creo que no pudo superar Néstor? La muerte de ese militante de izquierda ferroviario. Sí, pues posiblemente. Pues, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora, pero seguramente los chicos están escuchando y tienen más cercanía a la izquierda que yo, me lo van a pasar en algún momento. Estoy esperando que Nahuel... Pues yo creo, Néstor no podía soportar el sufrimiento de un militante político, independientemente de para quién milite. Mariano Ferreira, me dicen los chicos, ¿no? Exactamente, Ferreira. Grande Gastón. No se lo perdonó nunca el sindicalista de los ferroviarios que terminó preso, creo que murió con arresto domiciliario, ¿no? Era Pedraza. Sí, Pedraza, sí. Sí, sí, terminó preso y fue algo que marcó evidentemente una gestión política. Pero yo a lo que voy es que en eso puede tener razón, puede ser un factor. Lo de Mariano Ferreira, importantísimo, aprovechamos a mandarle un abrazo a la familia. Pero más allá de esto, las presiones, cuando uno pone al Estado a generar poder, son muy complejas. Son muy grandes, pero a Néstor le fue bien. Néstor, digamos, Néstor tenía un manejo, desde el punto de vista del manejo del poder, digamos, un equilibrio entre dogmatismo y pragmatismo entre Cristina y Alberto. Ojalá Alberto pueda hacer eso. Yo digo, es un equilibrio difícil de encontrar el de Néstor, ¿no? Es un... Para mí Néstor... Totalmente. Indudablemente Néstor fue una figura descollante. Yo creo que fue el mejor gobierno que yo recuerde de la democracia argentina. Sin duda. Creo que fue el gobierno de Néstor. Ahora bien, Jorge, tenemos que poner el país en marcha, porque si no...
nos va a pasar por encima la historia. Eso está pendiente todavía. Sin duda, pero también... Y habría que forzarse en tratar de encarrilarse en esa dirección. Y ahí sí te vas a encontrar con la prensa opositora, con el poder económico, ahí sí te van a querer parar en serio. Porque ahí vas a lo que verdaderamente les duele a ellos, que es cómo se distribuye el ingreso. Cuando vos les quieras sacar la parte del león a ellos para obtener una distribución equitativa del ingreso, ahí te van a enfrentar y ahí se va a dar la verdadera batalla. Pero tenés que tener a la ciudadanía de tu lado en ese momento, la mayor cantidad de gente posible de tu lado, porque esa batalla va a ser muy dura. Estamos de acuerdo. Yo lo veo así, pero no quiere decir que se pueda ver de otra manera y que hay gente que tenga visiones diferentes. Lo único en lo que puedo agregarte una apotilla pequeña, si me permitís, es que los poderes fácticos ya están operando, no van a esperar a que les toque el bolsillo. Ya están intentando en este momento de pandemia y en pleno quilombo desestabilizar. Yo siento esa creación de sentido común que tienen los medios hegemónicos y que pueden generar el riesgo de vida de la gente. Y eso me preocupa un poco. Sí, pero ahora fíjate que esos medios no están solos ahora. Fíjate que en la prensa gráfica tenés a Página 12, tenés a C5N y tenés algunos sectores de canales como el 9, con la entrada del Grupo Octubre, que juega otro papel, tenés a un sector de América que juega otro papel, sí, y aparte bueno, tenés nosotros, los medios tenés. Acá entre nosotros, Raúl, lo de Canosa es, por más que esté el Grupo Octubre dentro del 9, lo de Canosa es deplorable. Diciendo no me amenace cuando Alberto nunca lo amenazó, es deplorable realmente. O sea, no hay forma de justificarlo. Bueno, lo que pasa, yo sobre ese tema no voy a hablar porque tengo una relación de afecto por ambos. Así que, por Alberto y por Viviana, no voy a hablar de ese tema. Prefiero, digamos, no hablar de eso. Sí, pero conozco bastante. De correlación de fuerza y de lo que uno pone en una pantalla también hay que plantear esto, porque ese tipo de culebrones, si querés significarlo de una manera, hacen a un contexto social una generación de sentido que es lo que verdaderamente me preocupa. Raúl, sí, pero vos fijate una cosa, yo leí este fin de semana, este domingo leí los diarios, leí un montón de artículos en los diarios, te voy a decir exactamente cuántos artículos leí. Leí 38 artículos el fin de semana, entre entrevistas y columnas de opinión, leí 38 artículos. Ese tema no aparece. Digamos, no es un tema que sea relevante, es un tema que genera, es casi te diría televisión de programa de chimento, no creo que sea relevante. Yo quiero insistir, siempre, yo tengo una formación, Jorge, a lo mejor es un defecto de formación, yo me formé en el marxismo. Sí. El marxismo, una de las cosas que tiene es, vamos a la contradicción fundamental, encontremos cuál es el eje de la cuestión. Estamos de acuerdo, pero ese tipo de producto y de mensaje son la generación de sentido para la señora que está en la casa y que después le toca ir a votar, que es lo mismo que hacía Mariana Fabiani cuando hacía programa de juego y metía mensaje político. Es otro el destinatario del mensaje. No va para el columnista de opinión ni para el informado políticamente. Es verdad, pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Cuando se sientan para hablar del tema que nos preocupa a todos, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, tienen 50 puntos de rating. Sí, sí, eso lo tengo. También eso es cierto. También eso es cierto. Y digamos, Alberto Fernández está en el
Desde que empezó la pandemia hasta ahora está en su peor momento. Tuvo 82 puntos de imagen positiva, ahora tiene 62. Bajó 20 puntos en el desgaste que sufrió, pero tiene 62 puntos de imagen positiva. Ganó con el 48% de los votos. O quiere decir que tiene imagen positiva en gente que no lo votó, en 14 puntos que no lo votaron. Sí. Y llegó a tener 82 en el momento, fue la primera semana de abril. Llegó a tener 82 puntos de imagen positiva. Alberto está en todas las provincias argentinas, excepto una, con imagen positiva más alta que Cristina. Qué interesante. Hay una sola provincia donde Cristina tiene imagen más alta que Alberto. ¿Cuál es? El Chaco. No, Formosa. En el Chaco también, ¿eh? Mirá, la encuesta que yo vi, la de CB, que hizo a nivel provincia por provincia todo el país, da solo a Formosa como lugar donde Cristina tiene la imagen más alta. Pero también puede ser que el Chaco también, por ahí está muy pareja, no lo sé. Pero partamos de una base, Jorge, para, digamos, para tener clara una parte de la historia y no desviarse. Alberto es presidente por dos motivos. Primero, porque Cristina decidió que sea Alberto el que encabece la fórmula. Y segundo, porque la ciudadanía lo votó. Sí, sí. Claramente. Bueno, el presidente es Alberto en este momento. Y tenemos que ver, y va a ser presidente por 3 años más, más de 3 años más. Y van a ser 3 años durísimos para la Argentina. Raúl, te tengo que dejar porque llevamos 35 minutos hablando y tengo que mandar una tanda. Te agradezco muchísimo el tiempo. Al contrario. Se pasa el tiempo cuando te apasionás con la conversación. Te agradezco muchísimo para este programa. Es un honor tenerte y siempre es muy educativo y enriquecedor escucharte. Cerrá como vos quieras, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y éxito. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo fuerte. La semana que viene te jodemos un abrazo grande y gracias por estar. Yo también los quiero. Adiós, Jorge, gracias. El gran Raúl Timerman acaba de pasar por Don Michelores.